esta jugada a los 13. La saca Pacheco, primer tiempo, ¿eh? Stoyanov, que pintó para figura, si no le escuchaban era la figura el Lolo. Por arriba pateaba la guitarra del Lolo, desviado. Arrancó, creo que en Fénix, Stoyanov lo tenía Alzamendi en aquel equipo de Fénix. Otra más, Antonio Pacheco, todavía con 34, capitán y líder absoluto. Segundo tiempo, 6 minutos del segundo, le mete copa a Sánchez Prete. Juancito Zamudio con el costado del pie, si la agarra con el empeine pleno, pero no le quedaba para allí, la metía. Se salvó Peñarol. Atención con esta jugada. Pelotazo para el Lolo. Stoyanov que remata y el arquero Banguera al córner. Seguía siendo una figura Stoyanov. Faltaban 30 para que termine el partido. Meten el taco, fíjense cómo la va a meter Arévalo Ríos, así, tac. Aguirre Garay, entra, no entra, entra, no entra. Perlaza ayuda. Con el pie y después rebotó en el cuerpo. Gol de Peñarol. Faltaban 15 minutos. Se disfrutaba esto aún más porque la revancha será el 14 de septiembre en Montevideo. Si va fuera la pelota, le diré. 63. Remate de Oyola. Cabezazo abajo. De pique al suelo de Juan Zamudio. El arquero estuvo brillante. Se llama Sosa. Periodista deportivo, el jovencito arquero.